Ananda Sousa, de 29 años, y Marcelo Oliveria, de 38, estaban casados y decidieron abrir la relación para tener un poliamor. La elegida para ser parte de esta familia fue la hermana de la esposa, Deica Sousa, de 31 años. Estas tres personas viven en la zona rural de Manaus, en Brasil, y aparte del esposo, las hermanas también comparten la crianza de sus cuatro hijos y las labores del hogar. Según una entrevista dada a G1, Ananda y Marcelo llevan 5 años en una relación monógama, y durante una conversación, Sousa le preguntó a su esposo cuál era su mayor deseo en la relación, a lo que él respondió, tener una segunda esposa. Marcelo confesó que inicialmente sostuvo una relación con Deica Sousa cuando trabajaba en un centro comercial en Manaus. Sin embargo, por falta de tiempo, la relación llegó a su fin. Después de un tiempo conocí a la hermana menor, Ananda, donde ya era algo más serio. Este hombre reconoció que no sabía que eran hermanas y que luego de conocer a la familia de Ananda, su nueva novia, se dio cuenta que era familiar de Deica. Aunque en su momento ninguno de los tres habló de la inusual coincidencia. Le dijimos a Ananda que ya nos conocíamos, pero a ella no le importó. Tuvimos nuestra relación normal como monógamos durante 9 años juntos. En 2019 y por iniciativa de Ananda, sugirió que Deica se uniera a ellos en un poliamor. La propuesta fue aceptada por la hermana y desde entonces comparten vida, esposo y hasta cama. Las mujeres, al ser hermanas heterosexuales, no tienen relaciones entre ellas, por lo que han definido su poliamor como B, es decir, tienen intimidad con Marcelo pero no al mismo tiempo. En nuestra relación, Marcelo es la base y solo interactuamos con él en esos momentos separados. Esto se debe a que somos hermanas, lo cual no podemos porque es incesto, destacó Deica Sousa. El inicio de la relación no fue nada fácil, pues las hermanas sentían celos por mantener una relación con Marcelo. Al principio teníamos la sensación de que le gusta más una que la otra. Marcelo admitió que amaba a las dos por igual y que no tenía que haber diferencias entre ellas. En total, la familia cuenta con 7 miembros. Además del trío, hay 3 niños y un adolescente. 2 son niños biológicos de Deica. Un niño es hijo de Ananda, con Marcelo, y un adolescente fruto de otro matrimonio del granjero. Están unidos y reciben la misma educación que nosotros recibimos de nuestros padres. Les enseñamos basados en el respeto, el cariño, la humildad y el carácter, finalizó Ananda. En cuanto a las tareas del hogar y el trabajo, este poliamor tiene las reglas claras, pues trabajan juntos para cultivar la tierra, y en su casa se priorizan las actividades que brinden calidad a las parejas y a la familia.